Por lo pronto, hablamos de Rally Dakar porque hay una noticia negativa para Colombia. El piloto bogotano Antonio Nariño tuvo que abandonar la competencia. La etapa de ayer realmente fue muy dura y tuvo sus consecuencias para los colombianos. El piloto bogotano, inscrito en la prueba de maratón, tuvo que pasar la noche en el desierto. Intentó terminar la etapa en la madrugada, pero no le alcanzó. Hoy se cumple la quinta etapa entre Atacama y Antofagasta en un recorrido de 600 kilómetros por el desierto. El antioqueño Mateo Moreno, de los mejores, ha terminado las cuatro etapas y se ubica en el puesto 72 de la general.